¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo andan? Hoy vamos a conocer una laguna alucinante, Laguna de Humantay, que queda en medio de la cordillera peruana. Para llegar desde Cusco podés contratar algún tour que te sale 70 soles y tardás más o menos 4 horas en llegar, son 130 kilómetros. Y yo que estoy en Ollantaytambo, ahora voy a buscar el pato móvil y voy a arrancar para allá. También tengo 4 horitas, son 130 kilómetros aproximadamente. Así que antes que sea más tarde, arranquemos nomás con el video. Acá quedó el pato móvil 5 días guardado. Miren, me lo estaban cuidando las ovejas. Ya voy a dejar atrás Ollantaytambo. La verdad que ni ganas de irme de este pueblito porque es muy, muy lindo. Le aconsejo, si vienen a toda esta zona, venir a Ollantaytambo y pasar, aunque sea 2 días, porque no se van a arrepentir. Muy bien preparado para el turismo está. Además hay varias ruinas para conocer, hay cascadas, hay de todo un poco. Así que este destino no puede faltar si vienen por esta zona. Chao, hasta luego. Llegué a Soray Pampa, acá debo dejar el auto en un estacionamiento. Miren lo que es eso. Espero que se vea con la GoPro. Miren todo ese nevado ahí. Qué bueno que está, loco. Está buenísimo esto. Bueno, de acá dejo el auto, dejo el pato móvil y arranco la caminata hacia la laguna. Ahora acá me encuentro a 3.875 metros de altura y la laguna está a 4.180, si no me equivoco. No son muchos metros de subida, pero creo que va a ser un poquito duro. La entrada me costó 20 soles porque soy extranjero. Si sos de Perú, te sale 10 soles. Y para dejar el auto acá en la cochera, 10 soles me cobraron también. Y pregunté acá a la señora del estacionamiento si se podía acampar. Me dijo que sí, tengo muchas ganas, así que posiblemente me quede acampando. Me dijo que no hace tanto frío, no llega a 0 grados la temperatura. Así que zafa, y acampar cuesta 10 soles más. Así que bueno, lo voy a pensar en el camino y quizá acampe. Hace rato no acampo, así que tengo muchísimas ganas. Miren los domos que hay para quedarse a dormir acá. Está buenísimo. Mirá, tienen como un living y todo, ¿no? Muy bueno. Pero yo tengo ganas de acampar. La verdad que desde Argentina que no pude acampar más, así que hoy le voy a meter carpa. Ya está, ya lo tengo decidido. Y miren ahí arriba el nevado, loco. Qué bueno que está. Me parece que la laguna queda como abajo del nevado ese. Creo. Ya lo veremos en un ratito. Tengo más o menos dos horitas y media de caminata, según el ritmo que lo haga. Como no hay apuro, lo voy a hacer bien tranquilito. Y desde acá les cuento que sale un trekking que va hacia el Machu Picchu. Se llama el trekking del Salcantay. La montaña, creo que esa nevada que está ahí es el Salcantay. Y bueno, es un trekking que dura entre 4 y 5 días. Conocí varias personas que lo hicieron y me dijeron que está muy, muy bueno. Ese trekking lo podés hacer solo o con guía. Si querés solo, dicen que el camino está muy, muy bien marcado, así que no te perdés, no hay problema, hay refugios. Podés ir en carpa también, como se te antoje. Estos caminos por el que estoy andando ahora, o el camino del Salcantay que les acabo de contar, también son caminos del Inca, caminos que utilizaba el Inca. Lo que pasa es que, bueno, el más popular es el famoso camino del Inca que hacen todos hacia el Machu Picchu, pero estos también son caminos que utilizaba el Inca. Lo sé porque un guía turístico en Ollantaytambo, que me hizo amigo, me contó muchas cosas, bueno, y me mostró todos los caminos que utilizaba el Inca. Pero bueno, es el del Machu Picchu, es el más conocido, el que tenés que reservar como 5 meses de anticipación para hacerlo. Bueno, que sale caro. Ese es el más conocido. Pero acá estamos en el camino del Inca también, hermano. Así que no nos podemos quejar. Recibí una noticia no muy buena en estos días, que bueno, se las voy a contar ahora. Quizá para ustedes, para los que siguen el canal y tenían ganas de conocerlo conmigo, también no es una buena noticia. Bueno, es la siguiente.
Choquequirao está cerrado porque hubo un derrumbe y bueno, y lo cerraron por 3 semanas y recién pasaron 2 semanas de que fue el derrumbe y bueno, supuestamente una semanita más hay que esperar, pero yo ya estoy acá, cerquita de Choquequirao, y o sea, una semana quedándome por aquí es mucho gasto de plata y bueno, voy a tener que seguir, no queda otra. Así que me voy a perder de conocer esas ruinas tan lindas que dicen que son y esa caminata de 3 días que dicen que está muy muy buena. Pero bueno, ¿qué va a ser? Conoceremos algún otro lugar que esté bueno y hay que seguir adelante. No queda otra. Cosas que pasan, la naturaleza. Hola, buenos días. La gente latina toda te saluda. Todo buena onda. Aguante Latinoamérica unida, loco. Acaba de empezar una parte difícil. Miren la subidita esta. Pero qué vista, hermano. Qué vista, qué belleza. Me encanta. Oh, sí que está dura la subida. Le dije, era poquito, pero se iba a complicar en algún tiro. Esta subidita que no cesa, te la regalo. La mayoría de las personas están bajando. Somos pocos los locos que estamos subiendo. Porque los tours desde Cusco salen a las 5 de la mañana y llegan a las 9 acá. Así que arrancan temprano. Yo arranqué a las 12 a caminar. Uf, si no tenés estado, esto te digo, no lo hagas. Bueno, si tenés fuerza de voluntad, sí, pero es duro, duro. Un poquito de bajadita ahora. El paisaje es alucinante, la verdad que muy, muy lindo. Creo que ya estoy cerca. Qué bueno, loco. Se ve como cae todo el agua, tipo en forma como de cascada, así, bueno, el deshielo. Y está muy bueno. Estoy alucinado con Perú, la verdad. Me encanta. Unas cosas para conocer increíbles que no voy a poder conocer todo por 2 factores. El primero económico y el segundo tiempo. Así que bueno, no hay problema. Tiempo por el tiempo que me dieron para quedarme, obviamente lo puedo renovar, pero se me va mucha plata acá en Perú. Así que vamos a conocer lo que podamos, no estamos tristes por las cosas que no podamos conocer. A la vuelta voy a tratar de conocer más cosas, lo que no conocí, a la vuelta trataré de conocerlo. ¡Uy! ¡Uy! Estaba acá, loco, pensé que estaba más adelante. ¡No! ¡Qué bueno que está! Miren el color de ese agua, loco. Si el sol brillaría más, estaría más alucinante todavía. Thank you.
La verdad que esto está muy muy lindo, una energía increíble. Y yo, para vivir este momento, como sabía que iba a tener hambre, voy a hacer una comida gourmet. ¡Tarán! Una lata de lenteja. Lo poco que me queda de las provisiones. Creo que me queda una más, arroz y salsa. Va, puré de tomate. Así que a la noche seguramente coma eso. Ahora, arveja sola. Vamos a darle nomás. Llegó el momento de la despedida de la Laguna Humantay. Voy a emprender el regreso y voy a ir armando la carpita, todo para estar preparado para cuando caiga el sol. Vamos nomás. Llegué acá al Patomóvil y estoy dudando, no sé qué hacer, si acampar. Miren el viento que se levantó, pero terrible, un viento helado. O sea, se aguanta el frío, pero el viento no para, no para. Y me parece que la voy a pasar mal. Así que voy a ir hasta un pueblito que sigue, a ver si consigo dónde acampar, que es más cálido, no estamos tan alto. Tengo más o menos una horita, pero bueno, me dijeron las mujeres de acá del lugar este que hay para acampar. Así que bueno, voy a buscar y si no, ¿qué va a hacer? Tendré que buscar otro hostel otra vez. Tengo muchas ganas de acampar, pero la verdad es que la voy a pasar mal, porque hay mucho, mucho viento. Así que bueno, voy a arrancar yo para el pueblito ese, a ver si consigo. No acampé, loco. No acampé, no conseguí ni un camping, ni un camping. Mañana seguimos recorriendo, hay que llegar a Nazca, pero tengo como 12 horas de viaje. Así que vamos a tener que parar en el camino en algún lugar. Vi que hay una laguna gigante en una parte que podemos conocer, así que este video todavía no termina. Bueno, ya amaneció, ya descansé. Ustedes saben que fue el destino que no tenía que acampar, porque no tienen una idea de lo que llovió anoche. Diluvió toda la noche, increíble. La hubiera pasado pero mal, mal, porque se me hubiera inundado toda la carpa, estoy 100% seguro. Así que bueno, sigamos con el video nomás, arranquemos viaje. Llegué a Pucci, amigos, después de 8 horitas de manejo. Estoy un poquito cansado. Acá no hay nada que mostrar interesante, así que no vamos a hacer video aquí. Lo único que quería contarles es que pegué el Couchsurfing en Nazca. Ya me dieron el ok por 2 días, pero bueno, voy a tratar de que me dejen quedar por más días, 4 o 5 días, porque tengo que lavar ropa, limpiar el auto, tengo que editar un video y además tengo que grabar video en Nazca y conocer, obviamente. Así que bueno, vamos a ver si puedo lograr que me deje quedar más días. Así que en el próximo video ya vamos a estar conociendo Nazca. Nos vemos, espero que anden bien. Chau chau.